Good evening. Good evening. Good evening. Hello. Good evening, all. Welcome back. Sean bienvenidos de nuevo a una clase más. Today is Wednesday. Yes, Wednesday. Recuerden, este viernes sí vamos a tener clases por el día de anteayer que no hubo. Como el lunes no hubo clases, se tiene que reponer el viernes, ¿verdad? Para completar los 4 días de la semana. Así que este viernes y el siguiente vamos a estar en clases, ¿ok? Vamos a ver. Ok. Ya casi es hora. Bienvenidos nuevamente. Welcome back. Vamos a compartir esto acá. Ok. Nos habíamos quedado ayer en la presentación del Simple Past o the Past Simple y estuvimos viendo un poquito sobre la estructura del pasado simple en inglés. Estuvimos viendo también las reglas que se tienen que seguir para convertir un verbo, para hacer un verbo, conjugarlo en pasado. Entonces les decía yo que existen ciertas reglas a seguir para que los puedan conjugar. Hicimos unos ejercicios, también les mostré la forma, su forma afirmativa y negativa, que es la que vamos a estar discutiendo hoy, más adelante. Entonces, hicimos los ejercicios. Ahora, vamos a ver, nos venimos acá y vamos a empezar con el video, pero quiero llevar acá como en el librito tenemos acá. Tenemos vamos a ver. Yes, aquí es. Vamos a ver un poco. Entonces estuvimos viendo vocabulario sobre las que decía 8 things people hate to do. Estuvimos viendo vocabulario sobre las cosas que la gente más odia hacer. Vamos a ver. El grammar focus para este día, que era ayer y hoy, es sobre el simple past. Vamos a ver acá. Esto lo vamos a ver en el video. Ok, entiendo, Alejandra. Vamos a continuar entonces. Vamos a poner el video, vamos a poner atención a lo que dice. Hi, everyone.
This class, you'll learn to form positive and negative statements in the simple past using regular verbs. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, I Didn't Study. Let's listen and practice. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Let's get started by practicing these statements in the past. Simple past statements. Regular verbs. I studied on Sunday. I didn't study on Saturday. You watched television. You didn't watch a movie. She stayed home. She didn't stay out. We shopped for groceries. We didn't shop for clothes. They exercised on Saturday. They didn't exercise on Sunday. Didn't equals did not. Spelling. Watch. Watched. WATCHED. Exercise. Exercised. EXERCISED. Study. Studied. STUDIED. Stay. Stayed. STAYED. Shop. Shopped. SHOPPED. Let's analyze the examples on the chart now. I would like to get started with positive statements. Before I start, though, I would like to point out the verbs towards the right-hand side of the chart. When talking about the past, and if we're using regular verbs, we will follow a quite simple rule. We need to change the verbs to the past tense, and we can do this by simply adding ed. Okay. Es algo largo el video, se lo voy explicando así por partes. Podemos observar aquí las simple past statements de los regular verbs. O sea, son las oraciones en simple past, en pasado simple, pero con los verbos regulares. Acordémonos que en inglés existen tanto los verbos regulares como los irregular verbs. Entonces, los regular verbs siguen reglas específicas, que quiere decir que se les agrega la mayoría ed. Entonces, los irregular verbs son aparte. Estos no siguen esta regla, tienen su propio patrón. O sea, puede ser de que estos verbos, para conjugarlos al pasado, se mantengan lo mismo, se tienen que escribir de diferente manera en el pasado, completamente diferente. Entonces, por eso se llaman irregulares, porque son obviamente irregulares y no siguen una regla específica. Y podemos ver acá que están las oraciones en positive and negative, que es lo que hacemos nada más cuando yo quiero hacer una oración en positive. Simplemente le pongo aquí, pueden observar, el sujeto siempre tiene que ir al inicio, the subject. Luego tenemos que agregar el verbo más el ed, de acuerdo a el verbo, ¿verdad? Dependiendo del verbo. Si el verbo termina, ya les dije, yo les enseñé las reglas, termina en e, solo le agrego d. Si termina en y, dependiendo si antes del y hay una consonante o vocal, se elimina esa ese y, o solamente se agrega ed. Entonces, para positive, siempre tenemos que ponerlo aquí, ¿verdad? El verbo es el segundo en ir. Luego tenemos acá
el complemento que dice I studied on Sunday. Entonces, como estamos hablando del pasado, yo estoy diciendo, lo estoy conjugando en pasado. Yo estudié el domingo en positive. ¿Cómo quedaría esta oración en negativo? Como les expliqué ayer, en negativo no es necesario cambiar el verbo, porque ya tiene la partícula didn't que indica pasado. ¿Yes? Entonces, cuando lo queremos hacer una oración en negative, no vamos a cambiar el verbo. Simplemente agregamos ya el didn't o did not, que es la forma sin contractar, y ya indica que está en pasado. Didn't o did not. Entonces, de esta forma quedaría, I didn't study on Saturday. Entonces, pueden observar el verbo, se mantiene así como de su base. Solamente agregamos la partícula que ya indica que está en pasado. Yo digo, yo no estudié el domingo. Tenemos la segunda, you watch television. Entonces, tenemos acá, yo vi televisión. Ya está conjugado en pasado, con ir. Para hacerlo en negative, simplemente también agrego la partícula didn't o did not. Y el verbo se mantiene, miren, watch. Se mantiene normal. You didn't watch a movie. Tenemos she stayed home. En negativo, también para todas las personas, se mantiene siempre el didn't. No tiene que cambiar este didn't. Para todas las personas, o sea, los sujetos, I, you, he, she, it, we, and they, siempre vamos a usar el didn't en negativo simplemente. Entonces podemos observar en she didn't stay out. Tenemos we shopped for groceries. We didn't shop for clothes. Negativo. They exercised on Saturday. Negativo sería they didn't exercise on Sunday. Entonces, de esta forma es que vamos a aplicar la forma positiva. En la positiva, el verbo obviamente tiene que llevar su cambio con la ed. En negativo no. Simple y sencillamente le agrego la partícula didn't y ya está en pasado. ¿Yes? Ahora vamos a ver. Continúa con el video. For example, the verb watch. We will change to the past by simply adding ed. On a different class, we'll learn how to pronounce these verbs and also the spelling rules. Let's go back to making positive statements in the past tense. In order to make positive statements in the past tense, we will follow this formula. Subject plus verb in the past tense plus complement. Let's analyze a couple of examples now. I studied on Sunday. First, we will add the subject, I. Next, we will include the verb in the past tense. Finally, we will put a complement. On Sunday. Let's analyze one more example now. You watch television. First, we will add the subject, you. Then we need to include the verb in the past tense. Finally, we will add the complement, television. Let's learn how to make negative statements in the past. In order to make negative statements in the past, we can follow this formula. Subject plus didn't plus verb in the present plus complement. Notice that in this case, we include an auxiliary verb, didn't. And because we have this auxiliary verb, we will no longer change the verb to the past tense. Let's analyze a couple of examples. I didn't study on Saturday. First, we will add the subject, I. Next, we will include the auxiliary verb to make negative statements, didn't,
After that, we add the verb in the present tense, study. Finally, we will add the complement, on Sunday. Let's analyze one last example. You didn't watch a movie. First, we will add the subject you. Next, we will include the auxiliary verb to make negative statements, didn't. After that, we add the verb in the present tense, watch. Finally, we will add the complement, a movie. Now it's your turn to practice making positive and negative statements. Okay, bueno, ya les mostré cómo se hace una oración en positive y una en negative. Recuerden, cuando hacen las positive, cuando queremos hacer una oración en positivo, que esté en pasado simple, tenemos que conjugar el verbo, ¿verdad? Siempre se le agrega ed dependiendo de la regla. Con los regular verbs, con los irregulars es diferente. De eso se tienen que memorizar, pero eso no lo vamos a discutir hoy, solamente los regular. Y recuerden lo que dijo aquí en el video, que para hacer una oración negativo, utilizamos el auxiliary verb, que es didn't, auxiliary verb. Este es el que indica que ya está en pasado. Entonces, el verbo tendría que estar en su base normal, o sea, es decir, presente, en el presente. No sufre el cambio de la ed como lo sufre en positive. Ahora, vamos a ver. Vamos a salir de acá y necesito que cada uno de ustedes me haga una oración en positivo y una en negativo. Vamos a ver entonces. Necesito que me lo escriban acá en el chat. Van a hacer una positive y una negative. ¿Ok? O sea, dos por cada uno de ustedes. Vamos a ver si ya las pueden escribir en el chat. Si tienen preguntas, pregunten. Teacher, el on se ocupa cuando está sobre, ¿vea? ¿Cuál? Si no me equivoco, el on. Com. On. Ajá. Escríbemelo en el chat que no te entiendo si es com o cold. A ver cuál verbo es, por favor. Escríbemelo ahí en el chat para que te lo diga bien. Teacher, hola. Ponga la regla, porfa, del afirmativo. Vamos a ver las reglas. On. On no es en. Ok. ¿Dónde on va? No es un verbo. O es on es una preposición. Esta es la regla que me pedían, ¿sí? Sí, yes? Sí. Ok, esta es la primera. Luego me dice para pasar a la siguiente. Ok, gracias. Yeah. ¿Quién me estaba hablando que me decía del verbo? No, yo solo quería recordarme que on se ocupaba, ¿no?, cuando algo está sobre. Ajá. Por ejemplo, dirías cómo. Un ejemplo, dime. On the weekend, podría decir on Saturday, on Monday, siempre y cuando estés usando the time sentence. Que sea en pasado la oración. Estés usando las time expressions, que son las expresiones de pasado, que indiquen que lo hiciste en el pasado. Por ejemplo, ayer, el año pasado, el mes pasado, de ahí en adelante, ¿verdad? Para atrás, buscando hacia atrás, no hacia acá, porque ya tomorrow ya sería una time expression del futuro. ¿Yes? Vamos a ver acá. Okay. Thank you, teacher. Okay. I eat a tamal for dinner. Yes. I didn't eat tamal. Yes. Acá en la negativa no cambia. Yes. I read. Este read, este verbo es irregular. Yes. I read a book yesterday. I didn't read a book yesterday. I played, yes, basketball. You didn't read the book. Bueno, sí.
se vale de diferente oración, no de la misma también. She studied every day. She did very good. Okay, ¿qué pasó con los demás? Son 23, 22. I did laundry today. Yes, también se puede de I did laundry. My sister did not go to work yesterday. Yes, very good. Vamos a ver, son varios. I danced. Teacher, una pregunta, yes. Negativa y positiva dijo, ¿verdad? ¿En pasado y, o cómo? Yes, tendrían que hacer una negativa y positiva en pasado, usando los regular verbs que les acabo de mencionar. O sea, a los que se les agrega ed. Yes? Ok. Acuérdense que en el negativo no se agrega la ed. Con el auxiliar did not, ya lo hacen en pasado. Yes, ya está conjugado en pasado. Vamos a ver. I saw the sea on Sunday. Yes, este es un buen ejemplo de los verbos irregulares. Saw. Yes. I did not see the sea on Sunday. Positive. I studied on Sunday. You didn't look the cell phone. Very good. I work every day. I work on Sunday. Okay. I play basketball. Ok, estamos hablando del pasado, ¿verdad? Como les estaba explicando, estamos hablando de past simple, acciones que ustedes realizaron en el pasado, es decir, ayer, el mes pasado. Para eso existen las time expressions que les dije yo acá al inicio. Tenemos acá, dice, miren acá, dice. Dice, it is often used with past time references. Se usa con referencias del pasado. Por ejemplo, frases que se refieran al pasado. Ayer, hace un mes, hace dos semanas. Entonces, estamos hablando del pasado, no del futuro, ¿ok? Porque tomorrow ya sería, estoy hablando de que yo voy a realizar esa actividad mañana. No, estamos hablando de las actividades que nosotros hicimos. Yes? Entonces, I didn't work on Sunday. I did not work every day. Every day, se podría utilizar para el presente, se podría decir. Aquí podrían poner ustedes que no trabajé ayer, no trabajé el lunes, por ejemplo. I didn't work on Monday. Porque es cierto, no trabajaron el lunes. Pasado. Yes, I played football yesterday. I like going out to be sport. I don't like us to do sport. Ok, aquí no. Vamos a ver aquí. Vamos a ver los demás. ¿Ya participaron todos? Acuérdense, tenemos la estructura, ¿cuál es? Primero dice que es el sujeto, sujeto, I, you, he, she, Alexia, Kevin, Luis, Lourdes, todos esos son los nombres propios, también puede ser el sujeto. Y lo demás dice, después del subject, dice que va a ir el verbo in past simple. ¿Cómo sería ese verbo? Digamos, por ejemplo, ajá, play está en presente. Pero para el positive, tengo que ponerle la ED. I like, y este going out está fuera de lugar porque no estamos hablando, este going, ya lo hablamos, del future with going to. Entonces aquí sería I like to go out. I like go out. Entonces aquí sería que está... Le gusta ir a hacer deporte. Por ejemplo, sería que me gusta ir a jugar fútbol. Eso sería. Hasta aquí llegamos y los demás. ¿Ya participaron todos? Oh, 22. Yo digo que falta un poco. Yo creo que faltan, pero vamos a continuar entonces, porque sí,
Me hacen falta aquí, son 22, conmigo incluido, ¿verdad? Entonces tendrían que ser 21 respuestas las que tuviera acá. Hay unos que lo hicieron doble, ¿verdad? Por eso es que se ve más. ¿Qué pasó con los demás? What happened? Vamos a ver entonces. Ahora vamos aquí. Vamos a ver. ¿Por dónde me quedé aquí? Affirmative. Ok, vamos a ver. Estos son ejemplos. I was in Japan last year. She had a headache yesterday. We did our homework last night. Podemos observar, acá está, estos son los verbos en past. Están en pasado. Was es el pasado de cuál verbo, ¿me pueden decir? De be, yes. El verbo to be, es decir, I am, you are, she is. Presente. Entonces, pasado es was y were. Muy bien. Tenemos she had. Y ese had es el pasado de cuál verbo. Can you tell me? Have. Have. Very good. Ok, muy bien. Yes. Ella tuvo, dice. Estaba hablando en past. Ella tuvo un dolor de cabeza ayer. We did our homework last night. Nosotros hicimos. Y el did, ¿cuál es el presente? ¿Me pueden decir de este? ¿Cuál? Do. Do. Very good. Yes. El de do, o sea, hacer, presente. Y pasado es did. Nosotros hicimos nuestra tarea anoche. Last night es una frase. Esta quiere decir que lo hizo anoche. Tiempo pasado. Yesterday, tiempo pasado. Last year, tiempo pasado también. Y vamos acá a las negative. Las negative dice en interrogative, pero solo vamos a ver negative. Así nos viene. Use the auxiliary did. Se usa primero, les dije, ¿verdad? Didn't o did not. Y el verbo en su base normal, en presente. Más el complemento. Vamos a ver, no vamos a ver el interrogativo hasta después. Así que vamos a continuar con la siguiente sería the pronunciation. Ah, este ya lo hice yo. Espero ya hayan hecho este, miren. Hasta yo lo hice ya. Todas me salieron buenas. Vamos a ver. La siguiente lesson dice, by the end of this class, you will learn to sound natural when using regular simple past verbs. Vamos a aprender a sonar natural cuando usemos los verbos regulares en el pasado simple. Porque como ustedes pudieron observar en el video anterior, los verbos, la mayoría de verbos, dice acá que se pronuncian de estas tres formas, con la terminación ed. Dice, notice the pronunciation of iri. Iri tiene tres pronunciaciones diferentes. La primera es con la T, la segunda es con la D, y la siguiente es con it. Entonces, vamos a ver esta parte acá, creo que está en el siguiente video. The pronunciation. Vamos a escuchar un poco de la pronunciation de estas, del ED, de estas tres formas. Vamos a ver. Hi everyone. This class you'll learn to sound natural when pronouncing simple past verbs. The ED ending of simple past verbs has three different sounds. Let's listen and practice. These verbs end in t, worked, watched. These verbs end in d, cleaned, stayed. These verbs end in id, invited, visited. Okay, pudieron observar, pudieron escuchar ahí los tres sonidos que se hacen con el ID, o sea, con la terminación ED.
El primero dijo que el sonido era ese sonido de la T que se les escucha al final. Vamos a ver cómo lo pronuncia. It's. The ED ending of simple past verbs has three different sounds. Let's listen and practice. These verbs end in t. Worked. Watched. Yes. Terminan con un sonido de T al final. Y lo dice ahí, worked. Escuchen esa T al final y dice, watched. Worked. Watched. Tenemos ahí, ahora el siguiente dice que es con terminación, con el sonido de D. These verbs end in D. Cleaned. Stayed. D. Ese sonido que se hace al final. Cleaned. Stayed. Tenemos la otra también con id. These verbs end in id. Invited, visited. Oops. Invited and visited. Entonces vamos a continuar acá a ver. Verbs and in id. Invited, visited. In order to understand when we'll have a T, D, or id sound, we need to understand a couple of concepts. Voiceless and voice sound. So let me explain that. I would like for you to pay attention to my throat and my fingers. I'm going to put two fingers on my throat, particularly on. Está explicando ahí que cuando hacemos esos sonidos, algunos se escuchan, dice voice and voiceless. Y cuando ustedes hacen esos sonidos, vamos a ver qué es lo que pasa. My Adam's apple. I would like for you to do the same as well. Now, I would like for you to repeat after me. Ok, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a poner estos dos deditos aquí en la garganta para que ustedes puedan sentir cuál es el voice y cuál es el voiceless. Vamos a ver, y van a repetir cuando él lo diga, ¿verdad? Y siempre con los dos dedos acá. Watch. Watch. Turn. Turn. Watch. Watch. Turn. Watch. Watch. Turn. Turn. Watch. Watch. Turn. Turn. Pueden sentir, ¿verdad? Cuando dicen watch, watch. Se siente mucho la vibración acá, ¿verdad? Pero ya cuando watch. Dicen turn, ¿sienten cómo vibra acá? Yes. Entonces, yes. Watch no vibra. Turn sí vibra. Vamos a seguir. Whenever we pronounce the verb watch, there is no vibration on our Adam's apple. This is called a voiceless sound. Estos que no tienen una vibración, el de watch, por ejemplo, que cuando se ponen los dedos acá, no sienten la vibración, se dicen voiceless. Yes? Voiceless. However, whenever we pronounce the verb turn, there is lots of vibration on my Adam's apple. This is called a voice sound. Now let's try to understand the id sound. We will pronounce id whenever we have verbs that have a T and a D sound. For example, visit has a T sound. Un sonido con la T al final, visit, que tiene ese sonido de la T al final, ¿verdad? Visit. So we pronounce the past as visited. Len has the sound. So we pronounce the past as lended. Let me show you more examples of words that are voiceless and voice to help you understand this topic better. Another method to use is following this particular sound. These sounds are voiceless. P, K, S, H. Como pueden observar aquí en el cuadrito, los voiceless
se puede decir que son los que no hacen la vibración. Y los boys son los que hacen aquí la vibración. En los hombres se puede decir ¿cómo se les dice esto que tienen los hombres acá? La manzana de Adán. ¿Verdad? ¿Eso se dice? Yes. Ok, entonces se siente la vibración aquí. Tenemos, dice, el voice sound uses the vocal cords and they produce a vibration. Es decir, este de acá dice que produce que las cuerdas vocales produzcan una vibración cuando los pronuncian. Como les dijo, turn. Y cuando ponen los dedos acá, ustedes sienten turn, la vibración de las cuerdas vocales. ¿Yes? Entonces tenemos produce a vibration or humming sound in the throat, en la garganta. Vamos a ver, continuamos. CH, GH, TH, SS, C, X. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Okay, lo van a repetir después de él. Cada vez que las diga, lo van a repetir y van a sentir que ustedes no hacen esa bulla como en la vibración. Vamos a ver. La primera la vamos a repetir acá. Repeat them after me. Helped. Repeat. Help. Help. Helped. Help. Helped. 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 Okay, vamos a la siguiente. Looked. 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 Recuerden, looked. Todos estos que looked. Están acá, todos estos que están acá tienen el sonido T, o sea, un sonido de T al final. Looked. Se tiene que looked. Sentir, ¿verdad? Helped. Looked. Looked. Este, looked. Looked. Que le tienen que hacer al final. Vamos a ver con la siguiente. Washed. 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 Ese sonido washed. De la T tiene que ir al final siempre. Washed. Vamos a ver. Next. Watched. 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 Laughed. Laughed. Left. Left. Loud. Hablan así como que están escupiendo. Loud. Loud. Como que están escupiendo, se puede decir así como le hacen ustedes, ¿verdad? Loud. Loud. Háganle como que están, como que estuvieran escupiendo algo que no les gusta. Así se pronuncia el sonido de la T. ¿Yes? Vamos a ver la siguiente. Breathe. Vamos a ver cómo lo dijo. Breathe. Watched. Laughed. Watched. Breathe. No. Breathe. Kissed. 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 Danced. Fixed. Danced. 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 And fixed. Fixed. And fixed. Fixed. Yes. Okay. Fixed. The following consonants have voice sound. L, N, R, G, V, S, W, Y, Z. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Called. Cold. Cold. Este es el sonido con D al final. Yes. Cold. Cold. Este sonido de la D. Cold. Cold. Yes. Vamos a ver el siguiente. Clean. 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 Sonido de D, ¿verdad? Vamos a ver. Next. Offered. 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 Damage. 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 Love. Love.
Used. Followed. Enjoyed. Very good. And the last. Amazed. Very good, guys. Ahora. I would like to pronounce all of these words. And then record yourself using the website. Okay. Vamos a ver entonces. Yes. Ya conocimos un poco sobre la pronunciation del ED. Recuérdense, este ED tiene tres formas de pronunciarse. Tenemos el con el sonido de T al final, el sonido de D y el ID, que dice invited. Tenemos esto. Vamos a ver acá. Tim is walking. Vamos a ver. Continuemos acá. Past ED. Ahora vamos a ver. How to form positive and negative statements in the simple past using irregular verbs. The simple past, vamos a ver acá, ya en el siguiente. Vamos a ver en la diapositiva. Tenemos, aquí les había puesto también. Estos son otros ejemplos, miren, de la pronunciation de la. Vamos a ver. Aquí les dije, aquí les puse una breve definición. Dice, pronunciamos, la terminación ED de forma diferente dependiendo de la letra que va al final del infinitivo. En general se dice que la E es muda, no se pronuncia. Entonces, con los infinitivos que terminan en P, F o K o S, consonantes sordas excepto la T, se pronuncia la terminación ED con una T. Por ejemplo, looked. Miren aquí la forma, la escritura de cómo se tiene que pronunciar. Looked. Esta E que va aquí es muda, no se pronuncia. Entonces pueden observar aquí, esta doble O siempre, usualmente se pronuncia como una U. Looked. Y esa T al final. Tenemos kissed, miren la E, es muda. Tiene que ser muda ahí, no se pronuncia y digo kissed. Kissed. Y ese sonido de T al final. Kissed. ¿Yes? Vamos a ver. Tenemos la siguiente que dice con los infinitivos, con los verbos que terminan en estas letritas, por ejemplo, B, G, L, M, N, B, Z. Son consonantes sonoras, es decir, que se pronuncia, excepto la D. Con una vocal se pronuncia, dice, solo la D. Por ejemplo, yelled, yelled. Miren acá, yelled, como les dije en el anterior, la E siempre es muda. Miren acá, yelled, ustedes podrían leerlo, yelled, pero esta E no se pronuncia, la segunda. Entonces tendrían que pronunciarlo ustedes, yelled, con ese sonido de D al final, yelled. Y tenemos cleaned. Ustedes podrían decir también, ah, yo lo leo así como se escribe, cleaned. No, la forma correcta de pronunciarlo sería cleaned. Si termina ese verbo en cualquiera de estas palabritas, se tiene que hacer la pronunciación con la D al final. Yelled and cleaned. ¿Ok? Y tenemos la última que con los que terminan en D o T. Pronunciamos la E como una I. Los verbos que terminan en una de estas dos letritas. La E, en este caso, se va a pronunciar, pero se va a pronunciar como una I. Por ejemplo, tenemos ended. Tenemos, en este caso, sí vamos a pronunciar la E, pero de forma que sea como una I. Aquí podemos observar, no diría ended. Ended. La pronuncio como una I. Ended. Tenemos
Waited, waited. Y de esa forma se tienen que pronunciar los tres tipos de la ED. Vamos a ver acá. Ahora, let's continue with. Vamos a ver esta parte de acá. Vamos a tratar, a ver que le doy zoom, se ve más. Vamos a ver. Vamos a hacerlo en el chat. Vamos a tratar de escribir ahí. Dice, Tim is talking about his weekend. Complete the sentences, then compare with a partner. Vamos a completar estos espacios que pide el verbo. Es similar a la que les enseñé ayer. El verbo se los presenta entre paréntesis. El primero sería wait, que ya está realizado. El segundo es not call, también está realizado. Vamos a ver si me escriben ahí en el chat cuál sería la forma correcta del segundo, que es stay. El verbo stay. Acá vamos a ver si se los puedo. No, no era así. Permítanme. Ah, permítanme. Ok. Solo se los mostré porque no se va a ver bien. Este sería el verbo que les, que ustedes tendrían que pasarlo y conjugarlo al pasado. ¿Cómo tendría que quedar ese verbo? Escríbanlo ahí en el chat. Ah, ya me escribieron varios. Yes. Tendría que ser stayed. ¿Con sonido de qué al final? ¿Sonido de T, sonido de E, de D, perdón, o ED? A ver quién me dice. Eso díganmelo así. ¿Quién me quiere decir con sonido de qué termina ese stay? Ya cuando lo conjugamos al pasado, sonido de D, yes. Sí. Stayed. Muy bien, excelente. Los felicito. Vamos a ver, el siguiente es watch. Yes. Muy bien. A ver, yes. ¿Qué pasó con los demás? Y el sonido de este watch en pasado, ¿cuál sería? T, D o ed. T. ¿Y cómo lo pronunciarían? ¿Sonido de T o sonido watch. De T? Watch. Con D. ¿Con D o con T? Remember, remember the video. Watch. Con T. ¿Yes? Sonido de T. Ok. T. Tenemos visit. Ese no está, ¿verdad? No se ha repetido. Visit. ¿Cómo lo conjugo al pasado de este verbo? Visit. Yes. Yes, yes. Vamos a ver. Entonces, ese lo acaban de ver. ¿Qué sonido tiene? ¿Sonido de T, D o ID? Ajá. Se los acabo de mostrar en el video, lo decía. Ajá. ¿Sonido T? ¿Sonido de? T. ¿T o D? Si se escucha más similar. D. 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 Are you sure? Yeah. Is it it? Yes. Is it it? Vamos a ver. El siguiente es talk. El verbo talk. Yes. Solamente como el verbo ya tiene, a la mayoría de los verbos se les agrega la ed. Simple y sencillo, ¿verdad? Solo les agrego ed. Entonces, talked. En pasado, sonido de cuál tendría, de cuál de los tres sonidos, T, D, ID, ¿cuál sonido sería? A ver si me dicen. ID. Talked. ¿Escuchen? Talked. ¿Cómo lo estoy diciendo yo? Talked. Tiene un sonido de T al final. De T. Talked. Yes. Tiene que ser el sonido de T. And dice,
Listen. Listen es el siguiente. Yes. Como ya tiene ahí, ese es otro verbo que solamente le agregó ed. Yes. Todos estos verbos que les agregamos la ed, la d, o la d, perdón, son verbos regulares. Es decir, siguen una regla. Una regla a la forma cuando se quieren conjugar al pasado. Y los irregulares no los tocamos para nada hoy. Entonces tenemos acá el siguiente. In the evening, he invites. Invites. Yes, invited. ¿Sonido de qué? He, D, or id? D. D. Invited. D. Invited. Sonido de ed. Invited. Ed. Ed. Invited. ED. Yes. Invited. Invited. Ese sonido de la, perdón, el de la e se reemplaza por el, por la i. Y digo invited. Yes. Invited some friends over and we cook. Cocinar. Cocinar presente. Cocinó pasado. Cooked. Yes, very good. Sonido de T. Cooked. Cooked. La T se pronuncia al final. Yes. A great meal. I, en este caso, ¿cómo sería? Not work. Está negativa. Didn't work. Very good. Yes. Yes, very good. En este caso, se tiene que pasar a negative. Y la negative, simple y sencillamente, vamos a cambiar el auxiliar, que es en pasado, sería didn't o did not. Y el verbo no sufre ningún cambio del ed, para nada. Tenemos también very hard on Sunday. I, otra en negativo. ¿Cómo quedaría esta otra en negativo? Didn't study. Very good. Yes. Didn't study. Acuérdense. Pasado utilizamos el auxiliar did not para el negativo. Yes. Didn't study at all. I just. Y dice el verbo entre paréntesis walk. Yes. Simple y sencillamente le agrego la ed también. Y digo, el sonido es I walked. I walked. El sonido de T. To the mall and la tienda. Y a la tienda. ¿Cómo sería ese? Ese está un poco tricky. Yes. ¿Por qué me lo ponen con doble P? A ver si me logran explicar eso. Do you remember about the rules? A ver si me pueden explicar esa regla. ¿Por qué le ponemos doble P? ¿Qué me quiere decir? Porque va vocal y después es consonante. Yes, porque hay una vocal antes de la consonante. Yes. Entonces, cuando es así, se tiene que duplicar. Yo les enseño esta regla. Se duplica la última consonante y le agrego ed. Very good, guys. He shopped. Yes, ahí solo es error de dedo. I understand. Muy bien. Entonces, shopped. Shopped. ¿Sonido de qué? ¿Sí? 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 Shopped. ¿Sí? ¿Sí? Ok, that is good. Ok, guys. Vamos a ver. Esta parte, yesterday, complete the sentence, use your on information. Vamos a ver. Vamos a ver el siguiente. Permítanme. Esta parte today is. Esto ya lo vamos a continuar mañana. Porque ya. Este es, siempre estamos en el simple past. El tema siempre es el simple past. Pero acá creo que vamos a hacer el simple past statements with irregular verbs. Esto ya son los verbos irregulares. O sea, los irregulares no siguen las mismas reglas de los regulares. Estos son rebeldes, se podría decir. Todos ellos se tienen que memorizar, se los tienen que aprender
para poder saber cuáles son. Y en este caso, estos verbos cambian. En el pasado yo le puedo decir go y en pasado se dice went. Entonces, ven la diferencia ahí, ¿verdad? Go y went no se parecen en nada, por eso es que les dicen irregulares. Tienen su propia forma o se mantienen de la misma forma, se escriben de la misma forma, cambian por completo también. Por eso son irregulares. Por eso le dicen irregular verbs. Vamos a continuar mañana. Y vamos a ver, les quería mostrar estas que son las expresiones para referirnos al pasado, que son las, vamos a ver, you use the past simple when you say when something happened. Por ejemplo, I sometimes walked home at lunch time. I don't know. Tenemos acá. Acá está. Last week, when I was a child. Yesterday, 6 weeks ago. Todas estas son time expressions. Expresiones de tiempo. En este caso son expresiones del pasado. Por ejemplo, last week, que es traducido al español, ¿qué sería? Last week. La semana pasada. La semana pasada, como estamos hablando de simple past, tenemos que usar frases que indiquen que estamos en el pasado. Semana pasada. When I was a child. Traducción. ¿No? ¿No se sabe en esa? When I was a child. Cuando yo... ¿No? Cuando yo era niño. Yes, cuando yo era un niño. Cuando yo era un niño. Cuando yo era un niño, very good. Yesterday, que es la más usada, ¿verdad? Que es ayer. Ayer. Six weeks ago. Hace seis semanas. Hace seis semanas. Siempre indico pasado, ¿verdad? Lo hice hace seis semanas. Six weeks ago. Aquí solo cambiamos el número. Y siempre le mantengo, puede ser, en vez de weeks, puede ser days. Or month, yes, y le cambiamos el numerito y siempre cuando lleva el ago significa pasado. Entonces vamos a ver la siguiente. Tenemos the other day, ages ago, a long time ago. Entonces tenemos aquí the other day. El otro día. El otro día. Ages ago son años atrás. Años atrás. Ages, años atrás, décadas atrás. Puede ser. A long time ago. Hace mucho tiempo. Todas estas frases indican pasado, ¿ya? Entonces, para eso se utilizan estas time expressions. Se dicen time expressions porque se utilizan en cada tiempo. Por ejemplo, futuro. El pasado, presente y futuro, cada una tiene sus expresiones de tiempo. Pasado, obviamente, tiene que ser ayer, la semana pasada. En presente es hoy, esta noche, a las 3 en punto, etc. Entonces, de esa forma es que podemos agregar estas time expressions, ¿ok? No sé si tienen alguna duda hasta el momento, guys. ¿Any questions? No. Les recuerdo que vayan avanzando siempre acá, miren. Procuren ya llevar avanzado un poco. Esto del tema de los irregular verbs lo vamos a discutir mañana, ¿ok? Do you have okay. any questions? No. Okay. No question, miss. No. Okay. Entonces, nos vemos mañana. Have a good night. Okay. Thank you. Bye. Have a good night. Bye. Thank you. Thank you. See you tomorrow. Bye. Una pregunta, teacher. Hola, dime. ¿Qué le dijeron lo del módulo? Porque no aparece todavía. No aparece. Fíjate no, que no aparece. Puedes escribir, pero mañana me va a quedar más tiempo. Así que ahorita no les escribo porque no están en horas laborales, ¿ya? Y nos voy a escribir mañana. No sé si me puedes, bueno, ahí al grupo les voy a escribir, les voy a decir.
¿Ok? Pero mañana sí, prometido que lo hago, ¿ok? Ok, teacher. Ok. Goodbye and good night. Goodbye. Good night. Good night. Bye-bye.